Hola chicas, bienvenidas a este video. Hoy te traigo un review con estos 5 tonos nuevos de la Juve, así que quédate para ver cada uno de los tonos diferentes que tenemos para ti. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que piques el botón de suscribirse y también la campanita de notificaciones para que te avise cada que subamos un videito nuevo. Vamos a comenzar con el tono 108. Vamos a comenzar con la primera aplicación de este tono que te acabo de mostrar. Voy a hacerlo sobre un tip como este. Lo voy a preparar limando para tener porosidad sobre el tip. Después de limar, voy a limpiar con una toallita y líquido. Después voy a aplicar una capa de base, la cual vamos a curar por 60 segundos en lámpara. Aquí ya tengo curada la capa de base, ya puedo comenzar a aplicar el gel, pero te comento que como yo estoy trabajando en una uña artificial, me salté varios pasos. Sin embargo, si vas a trabajar en una uña natural, es importante que prepares previamente la uña empujando cutícula, abriendo canales de adherencia con sus tres básicos. Así que vamos a comenzar con la aplicación del gel semipermanente. Es un tono con unos destellos metálicos, tienen un plateado, un azulito, se ve bastante lindo. Con la luz hace que se luzca mucho más este tono. Una vez que termine de aplicar la primera capa delgadita, lo vamos a curar por 60 segundos. Después vamos a cubrir con una segunda capa para que no nos quede en ninguna parte blancuzca o se transparente la uña. Ya tenemos curada la segunda aplicación. Como pueden ver, al ser un tono oscuro, ya se ve más intenso, tiene una cobertura perfecta sobre mi uña. Así que lo último que vamos a hacer es pasar una capa de top para proteger nuestra aplicación. Vamos a cubrir toda la superficie, laterales y punta. Esto es importante para que así no se nos vaya a levantar nuestro gel. El top lo vamos a curar por 90 segundos. Ya está lista la aplicación. Como puedes ver, aquí ya lucen más esos destellos que te comenté a un principio. Aquí ya tengo un set completo utilizando este tono, el 108 de la Juve. A mi gusto es un tono que va bastante para el invierno. A la vez es oscuro, lo cual lo hace elegante. Creo que sirve para muchísimas ocasiones. Tiene este toque de brillitos que también lo hace lucir súper lindo. Así que coméntame en la parte de abajo si a ti también te gusta. Vamos con el siguiente tono, que es el 109. Es un tono muy discreto, muy bajito, un color como melón, pero con bastantes brillitos de diferentes tonalidades. Algunos son tornasol, otros dorados. Creo que combinan muy bien como para hacer un set en combinación de otros tonos o tal vez en uno solo para las chicas que les gustan las uñas discretas, algo elegante. Combina bien con este tipo de aplicaciones que luego traen algunos vestidos como de noche en conjunto de dorados, perlas. Podría ir muy bien con este tipo de colores. El siguiente tono es el 110. Es un amarillo claro, un tono liso. La verdad se ve bastante bien. A mi gusto sí me atrevería a ponerme esto, tal vez para épocas más de verano o primavera, o bien que se combine con otros tonos. A mí sí me gustó. Coméntame en la parte de abajo qué te va pareciendo cada uno de los tonos que te mostré hoy. El siguiente tono es el 111. Como pueden ver, este es un tono que trae bastante glitter en diferentes tonalidades. A diferencia de otras marcas, a veces hay que descargar los colores aparte para que se pueda lucir estos efectos. Sin embargo, en esta línea sí viene bastante cargado. No tuve que hacer ninguna modificación para que luciera así como lo pueden ver ustedes. Así es como quedaría el set completo. La verdad está precioso este tono. A mí me encantó. Siento que es uno de esos colores que siempre hace falta, que es necesario tener, ya sea para agregarle un plus a una uña decorada o hacer combinaciones junto con otros colores para armar un set. Este tipo de tono, la verdad, queda muy bonito. Yo creo que con cualquier otro color en conjunto.
Vamos con el último tono que les voy a mostrar por este video, es el 112, es un naranja fosforescente, muy llamativo. Aquí ya tengo el set completo con todas las uñas en este tono, la verdad está muy bonito este naranja, siento que se puede ver bien tanto en este tono brilloso normal como también en mate. A la vez el naranja, a mi punto de vista, es un tono que le queda tanto a pieles claras como a pieles morenas, a todo tipo de tonalidad. Es un color que siento que siempre hay que tener. Así que estos fueron los 5 tonos nuevos de la Juve. Coméntame qué te parecieron, cuál fue el que más te gustó, cuál te atreverías a comprar. Ya todos están disponibles en Cora Factory, así que puedes visitar la página para adquirir cualquiera de los que te haya gustado. Hasta aquí el video y nos vemos en la próxima.